Así es, vamos con el de Estudiantes de La Plata. Deja la cancha el número 8, Fernando Zucchi. Debut del número 47, Javier Altamirano. Berizzo para la selección mayor en la pasada fecha FIFA de junio. Bien. Bien, Juanjo, ¿eh? Dijo Zucchi, afuera. Claro, bueno, se la jugó, ¿eh? Es un cambio ambicioso por parte de... Barro Leiser toca, suelta el balón para Altamirano, debutando en Estudiantes. Y 5 minutos del segundo tiempo, Altamirano. Arrancó activo, ¿eh? Va, la busca, mira, tocó en menos de un minuto, 4 o 5 pelotas. Vino rumbo a la posición del centro delantero y ahí entenderá que Boselli en este momento le puede servir. Atención, pelota arriba sacando Gilea. El rebote le va a quedar a Altamirano. La termina, echa el balón lejos, será saque de arco. No cheques la igualdad. Presiona por esa pelota Altamirano, va a buscarla Méndez ahora. Al lateral, al punto penal, va Estudiantes, allá va la pelota y allá va Estudiantes, toca Altamirano. Tarde Renato Augusto, ahí la baja Ángel Romero. Altamirano. Santiago Núñez, después de haber perdido a Ángel Romero. Toca la pelota para Méndez, la dejó Méndez, allá va Altamirano. Para Narela, ahí está Casíbar. Altamirano, a ver, Zapiola. Toca la pelota para el chileno, la tiene Altamirano. Para la pelota, Gil saca de cabeza Ruan ahora. Y el que retrocede para tocar hacia atrás. Y se va a Altamirano, son Estudiantes, se va el partido. Se le va el partido a Estudiantes, pero mantiene la intensidad hasta el final. Veremos cuánto... Va Estudiantes, va, ahí dejaba la pelota Altamirano, se viene Altamirano. Bueno, allá va Estudiantes, frena. Lo Corinthians, gol de Gil. En el primer tiempo le ha ganado Estudiantes de La Plata 1-0 y ahora a esperar la revancha en 7 días. Se definió por un detalle, por una jugada puntual, en un encuentro de paridades, en un encuentro...